¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. República Dominicana, buenos días Latinoamérica, buenos días mundo, bienvenidos a Noticias CTV y mucho más. Yo soy Martín Severino, quien les saluda en este jueves 8 de diciembre, año 2022. Un placer, un honor, una distinción poder llegar a todos sus hogares como cada mañana a través de la señal de CTV. Saludos desde aquí a todo el pueblo dominicano y feliz Navidad para todos los habitantes del mundo, en especial para todos aquellos dominicanos que se encuentran fuera de nuestra tierra. Qué bueno es despertar sabiendo que hemos sido bendecidos, afortunados, pero sobre todo agraciado de haber recibido pues un día más de vida, un nuevo amanecer, un nuevo despertar en el cual es ustedes y nosotros pues podemos seguir haciendo cosas importantes por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por nuestros compañeros, por nuestros amigos, por todos y cada una de las personas que nos rodean, ¿no? Eso es sumamente importante, reencontrándonos, ¿no? En casi ya lo que es la entrada del fin de semana, una de las últimas semanas de este año, ¿no? Y vamos a ir dando poco a poco pasos para ya finalizar lo que ha sido este año 2022 con muchísimas situaciones y muchísimos desvelamientos, pero nosotros pues seguimos aquí en pie y firme. Qué bueno es reencontrarnos, qué bueno es estar aquí esperando que todos se encuentren sumamente bien y de no ser así, que lo adelanten el desarrollo de este jueves, pues las cosas sigan mejorando y sigan encaminándose de manera positiva. Hoy muchísimas cosas de las cuales hablar, temas importantes. Hay crisis internacionalmente, señores. En el día de ayer, el presidente, o ahora mismo expresidente de Perú, el señor Pedro Castillo, tuvo muchísimos inconvenientes, muchísimas situaciones, y hablaremos de todo eso en detalle, porque el señor Castillo fue destituido, se le complicaron las situaciones. Está preso, señor director, y no está preso por corrupto, está preso por idiota, por incapaz. Lamentablemente es así. Hablaremos de todo eso y muchísimas cosas más. Hablaremos también acerca de lo que fueron las diferentes situaciones que se dieron en el día de ayer con relación a la justicia dominicana. Dos figuras o personalidades, ¿no?, que han tenido cierto sonido, por así decirlo, pues no se puede llamar de otra manera. El señor Mantequilla y el señor Honguito Guá se presentaban a distintos juzgados en el día de ayer. Hoy vamos a ver qué pasó con todo eso. El caso también de una niña que fue encontrada en las aceras del Ministerio, señores, de Turismo, sí, del Ministerio de Turismo. Una niña recién nacida, increíble. Gracias a Dios está bien y en detalles. Nosotros pues veremos todo eso más adelante. Conversaremos también hoy con nuestra invitada especial, la doctora Francis Báez, experta, ¿no?, en lo que es el área de la psiquiatría y todo lo demás, acerca de muchísimos temas y muchísimas cosas pues importantes. Recordarles que si usted se va a mover de sus hogares, puede seguirnos a través de las redes sociales en @CTVRD. También en nuestro portal web, donde estamos 24 horas al día, 7 días a la semana,
pues transmitiendo toda nuestra programación en vivo, una plataforma amplísima de canales de televisión también, por donde usted puede sintonizar Noticias CTV y mucho más. Y no hay manera, no hay excusa de que usted se pierda. Estamos ahí en el canal 60 de Claro TV. El señor director de inmediato, como siempre, ahí con todas esas propuestas que nosotros tenemos por ahí. Hablaremos de todo un poco. Y gracias a todos esos hermanos canales, esas plataformas que nos permiten, pues, a nosotros llegar a todas las partes del territorio dominicano con esta propuesta informativa que hacemos con amor, con entrega y con dedicación para todos ustedes. Vámonos, señor director, con la oración del día de este jueves. Para nosotros, pues, un jueves ahí tranquilo y animado, nosotros entregarles todos nuestros planes y todos nuestros objetivos que hemos marcado para este día al Todopoderoso y iniciar, pues, este día de manera positiva. La oración de este jueves, señores, ahí la vemos en pantalla y nos ponemos en actitud. El ambiente se fondito así, musical, que siempre nos da esa estrella de los controles, el señor Anderson Castillo, Mr. Anderson, el de la película de Matrix, si ustedes lo recuerdan, lo tenemos aquí directamente desde Hollywood. La oración de este jueves dice: amado Dios, en esta hermosa mañana te doy infinitas gracias por este nuevo jueves que me obsequias. Señor, te pido que hoy podamos ver más allá de los problemas y limitaciones y vivamos cada instante con alegría y esperanza. Te pido también, amado Dios, por el bienestar de mi hogar y de las personas que amo. Te suplico que si tenemos alguna caída, nos des la fuerza para levantarnos. Y si por algún motivo nos faltase la fuerza, recuérdanos que tenemos que levantar la mirada al cielo y recordar que cada prueba que se presenta no es más que una situación para aumentar nuestra voluntad y nuestra fe en ti. Te pido que tu presencia no se aparte nunca de mi vida. Y todo esto, por supuesto, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a levantarnos, vamos a ser fuertes, vamos a seguir hacia adelante, dándolo todo y poniendo el todo por el todo. Esta oración, elevada en nombre de todas y cada una de las personas que se encuentran con una situación difícil, ¿no? La situación de salud, elevarla en nombre de nuestro queridísimo hermano, amigo, compañero, don Elio Valdés, quien fue el pasado martes en la noche, ¿sí? Fue intervenido quirúrgicamente por un ataque de apendicitis, ¿no? Elevamos también esta oración por los pequeños niños que se encuentran enfermos y por todas y cada una de esas personas que en realidad necesitan esa luz, que necesitan de esa palabra, que necesitan esa esperanza para haber cumplido sus anhelos. Entregamos este programa, esta misión, este día al Todopoderoso para que todo nos salga sumamente bien. Y de inmediato arrancamos, señor director y amigos televidentes, con las principales informaciones que han venido aconteciendo y teniendo lugar en el mundo. La política internacional se ha disparado. El señor Pedro Castillo, el hombre que parecía ser el Evo Morales de Perú, lamentablemente fracasó. Y decisiones estúpidas, así hay que decirlo, decisiones idiotas, lo han colocado fuera del poder. En el día de ayer intentó, por así decirlo, gracias a Dios no se logró, hubiese sido un golpe durísimo para la democracia latinoamericana, para la democracia del mundo, que el señor Pedro Castillo pues lograra disolver el Congreso Nacional de su país. No se pudo, inmediatamente se intervino y se desmontó toda esta situación y todo lo que tenía planeado hacer el señor Pedro Castillo, un maestro rural que alcanzó la presidencia apoyado por la oposición total de lo que es, señores, la política en contra
del apellido Fujimori allá en Perú. Ustedes recuerdan que Keiko Fujimori fue la que hizo frente al señor Castillo en aquellas elecciones. El periodo presidencial de Castillo tenía planeado acabarse el próximo año 2026. No podrá ser así. Castillo no podrá ver pues terminada todas estas situaciones, una serie de incongruencias, una serie de situaciones difíciles dentro de su partido, ¿no? Y lo llevaron a cambiar incluso a 80 ministros, 3 gabinetes y todo esto en poquito tiempo. Castillo tomó la presidencia del Perú el pasado 2021, en el mes de julio, por ahí aproximadamente. Y lamentablemente, pues el Congreso de Perú destituyó a Castillo con un total de 101 votos a favor, 6 en contra y solo 11 se abstuvieron de tomar la decisión. El Parlamento citó a la vicepresidenta Dina Boluarte para que asumiera y fuera juramentada como la presidenta del Perú. Boluarte inmediatamente fue juramentada en horas de la tarde. Ahí vemos el momento en el que ese descarado, el señor Pedro Castillo, con manos temblorosas, ustedes ven el papel que se está moviendo. Se está moviendo por el temor que tenía Castillo al momento de estar tomando estas decisiones. Eso se llama lenguaje corporal y ese hombre estaba dominado por el miedo total luego de un colapso de un puesto que no tuvo los pantalones, no tuvo los zapatos. Y como dice Paquita Grande, Paquita la del barrio, señor director, le quedó grande la yegua al señor Pedro Castillo y no pudo manejar todas estas situaciones. Castillo anunció, como bien veíamos ahí en esas imágenes, pues la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia que estaría siendo o haciendo las políticas o gobernando mediante ley y decreto y intentándose darse pues un autogolpe de Estado. Ahí vemos a la vicepresidenta Dina Boluarte cuando era juramentada inmediatamente en horas de la tarde al ser citada por el Congreso Nacional para las 3 de la tarde de ayer. Boluarte se juramentó y ahora pues llevará lo que es el desarrollo del gobierno hasta el año 2026, que era cuando terminaba el gobierno. Una medida interpretada como autogolpe de Estado, esta que tomaba el señor Castillo, así fue que lo reconocieron algunos analistas políticos internacionales y funcionarios, y la medida fue anunciada y pocas horas después de anunciarse, pues llegó, gracias a Dios, el tercer intento del Congreso peruano de destituir al señor Pedro Castillo, que venía atravesando por una serie de situaciones y una serie de incapacidades que ni sus mismos funcionarios pues aguantaban. Muchísimos funcionarios le renunciaron, muchísimos funcionarios le dieron paso atrás, otros fueron destituidos. La izquierda falla en Perú. Pedro Castillo era un representante de la política izquierdista en esa nación y hoy viene a fallar. Él mismo fue detenido cerca de la avenida Wilson, en el centro de la ciudad de Lima, Perú, ¿no? Y además de todo esto, Castillo es acusado de dirigir una organización criminal y fue abordado en la vía pública cuando se produjo su arresto. El procurador del estado de allá, Daniel Soria, presentó la denuncia penal en contra de Castillo por las medidas inconstitucionales que este tenía planeada pues tomar. Vamos a ver qué sucede con el desarrollo de todo esto. Mientras tanto, el señor Castillo está preso, guarda prisión en una cárcel de manejo policial allá en Lima, Perú. Miren, y valga esta situación, se encuentra apresado donde fue, donde está apresado el señor Fujimori también, aquel presidente maligno. Esto es un duro golpe para el Perú. ¿Por qué? Porque esta situación solo retrasa más toda la situación y el progreso que podría haberse evidenciado en esa nación. Se creía que el señor Pedro Castillo pues iba a venir a solucionar muchísimos problemas. Esto no es más que un retraso para el desarrollo
de esa nación, ¿no? Una nación tan trabajadora, una nación tan importante como la de Perú, que ahora mismo se ve lastimada por todas estas situaciones y todas estas cosas que se han venido dando. Como bien les dije, la izquierda falla y esto es un golpe negativo para este proyecto, estas gestas que se están dando en toda Latinoamérica, donde la izquierda está retomando. Muchos países han condenado esta decisión o las acciones tomadas por el señor Castillo, quien falló, señores, lamentablemente falló. Se dejó llevar de un avivato, ¿no? Que quiso quizás utilizarlo como la carnada para tratar de llevar a cabo todas las situaciones y oponerse a lo que es el poder fujimorista, ¿no? Y lamentablemente fue así. Lula da Silva, reciente presidente electo en Brasil, que también representa la corriente izquierdista en lo que es Latinoamérica, lamentó toda esta situación, dijo que era no imposible que esto se llevara a cabo, pero al mismo tiempo dijo estar esperanzado en que la actual presidenta de ese país, la señora Dina Boluarte, pues pueda llevar la paz y llevar todo en orden en lo que es ese país hermano de Latinoamérica. Estados Unidos también rechazó las medidas inconstitucionales que tenía planeada desarrollar y llevar a cabo el expresidente Castillo, quien fue detenido ya y se encuentra bajo custodia para los procedimientos del lugar. Estas medidas, miren lo que quería hacer este barbarazo. E intentaba disolver el Congreso. Quiso convocar a elecciones a un nuevo Congreso que deberían de llevarse a cabo en menos de 9 meses. Quería implantar un toque de queda que iba a empezar desde las 10 de la noche de ayer. Intentaba reorganizar el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. O sea, el Poder Judicial entero del Perú. Él quería reorganizarlo y colocarlo a su modo y también quería instaurar un gobierno de emergencia, pues excepcional, obviamente dirigido por él, y lamentablemente no se le dio. Lamentablemente no se le dio. Muchísimos cancilleres y ministros, pues dimitieron inmediatamente. Él dictaba o ponía en conocimiento a la población peruana y al mundo de todas estas decisiones, y resultó, le quedó grande la yegua, ¿no? Totalmente incapaz la política internacional ha venido demostrando en esta semana que no hay tapujos. Tenía todo el Congreso en contra, todo el Congreso en contra, y la oposición y el oficialismo se unieron para destituir a Castillo. Castillo solo hizo daño. Quedará en la historia como un presidente incompetente, incapaz, inepto, estúpido, lamentablemente. Así hay que decirlo, y una persona con esas situaciones y esas deficiencias no puede dirigir los destinos de un país, no puede ser el líder de un pueblo que está buscando progreso, un pueblo que está buscando paz, un pueblo que está buscando pues una situación. El representante de Perú ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Harold Forsyth, también renunció a su cargo por todas estas mismas situaciones y todas estas locuras que tenía en mente llevar a cabo el señor Castillo. Lamentable que no cumpliera con el rol que se esperaba que este desarrollara. Ustedes recuerdan a Evo Morales en Bolivia, un hombre que vino y convirtió y transformó Bolivia de un día para otro, lo puso en el ojo del mundo, un hombre que venía de corrientes pues indígenas, pudo lograr todo esto. Pero con Pedro Castillo, lamentablemente, otro gallo cantó. Otro gallo cantó y las situaciones no se produjeron. Gracias a Dios que todo salió bien, no hubo muertes ni hubo nada. Pero vamos a ver cómo las cosas se van desarrollando y cómo se van dando. Nosotros nos vamos a la pausa, señor director, al regreso. Pues estaremos casi mente conversando con la doctora Francis Baez, psiquiatra y experta en toda la materia de lo que tiene que ver con la salud mental. Pausa y volvemos en breve con más de Noticias CTV y mucho más.
prepago, no fuerces tu cartera. Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea. Goza, goza todo el mundo, desde el niño hasta la abuela. Y vibra en la sala, en el cuarto, donde quiera. Con la fibra de Win se acabó la frisadera. Tengo la fibra. Solicita Nitronet, la fibra de Win. Win, conecta tu vida. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. Duro que quieres. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante. Rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Ahora solo me queda chatía. ¡Ey! ¿Y qué planes que tú tienes? Pila de data prepago Win.
Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Para que lo sepa. Mara Taquel. En todas mis apps y en todo mi internet. ¡Dame pila de DataWin! ¡Y a mí! ¡Y a mí! Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena y de gente que trabaja y se destaca donde quiera. Es una tierra de primera, de gente que trabaja y se destaca donde quiera. Es una tierra de primera, con nuestro cacao, cerveza y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Cuando un pueblo y un presidente hacen suya una meta, todo se puede. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Llego mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, va, reserva trabajo, algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al FT. Mío, dile adiós al FT. Mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo de lo mío y pila de cosas más. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria que se adquiere tras ingerir agua o alimentos contaminados. Los signos y síntomas del cólera son diarrea abundante y líquida, con aspecto de agua de arroz, vómitos, dolores de barriga, sed y deshidratación. Si tienes estos síntomas, dirígete de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerda, para prevenirlo se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua. Protégete del cólera. La prevención es un asunto de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Y continuamos con más de Noticias CTV y mucho más. Martín Severino con todos ustedes a través de la señal de CTV. Y a esta hora de la mañana, señores, pues recibimos a través de la plataforma Zoom a nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Francis Báez, quien es la encargada de salud mental del Servicio Nacional de Salud, es médico psiquiatra y además es especialista en adicciones y demás. Hoy conversamos sobre este importante tema que es la salud mental y todos esos matices, todos esos detalles, pues que nosotros queremos conocer aquí hoy en Noticias CTV y mucho más, y por supuesto ustedes en sus hogares, que son nuestro principal destino, también quieren conocer acerca de todo este tema. Doctora, muy buenos días, bendiciones, ¿cómo está? Y bienvenida nueva vez a Noticias CTV y mucho más. Bendiciones, buenos días a todos, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que se encuentra bien. A nosotros pues nos agrada volverla a tener en nuestro programa. Conversamos con la doctora, nos llamó mucho la atención, pues todas estas situaciones que se han estado dando en el país, doctora, y hemos visto cómo en la República Dominicana casos y cosas que no acontecían en ningún lugar han estado teniendo lugar.
Tuvimos recientemente una persona, un señor que se atrincheró en su residencia, dio muerte a varios policías. Tuvimos el caso también de otro señor que salió disparando e hirió a varias personas, y a todos esos actos que tienen parte en especie de problemas con la salud mental, ¿no? Se le suman muchas desapariciones de personas que tienen o padecen alguna condición de salud mental, salen de sus hogares y se pierden y vienen a formar parte, ¿no?, de ese gran número de ciudadanos que ahora se encuentran desaparecidos en nuestro país. ¿A qué se debe todo esto, doctora? Mira, hay muchos componentes. Recuérdate que la sociedad tiene muchísimos factores que inciden en ella, desde lo que es el uso y abuso de sustancia, desde lo que son las frustraciones, desde lo que es las cosas no resueltas que muchas veces el ser humano tiende a tener. Y recuérdate que independientemente de todo esto, hay una genética también que puede desencadenar. Pero los factores estresantes, cualquiera de ellos, están en el ambiente o que llegan, como llegó, ejemplo, la pandemia, fue un factor estresante. Esto va a desbordar a las personas. El uso y abuso de sustancia, que ahora actualmente yo no había visto tanto uso y abuso de sustancia como actualmente se está aconteciendo. Inclusive, antes quienes usaban sustancia lo comenzaban escondido y luego se daban cuenta ya cuando el paciente estaba deteriorado, cuando estaba en sus últimas etapas. Actualmente no. Actualmente tú ves que la gente te está usando una juca, un vape, y en ese vape no es una simple cafeína, es un alto grado de cafeína, pero también los vape se le está poniendo cocaína líquida, marihuana líquida, ¿me entiendes? Y están encima de ti y nada está regulado ni nada se está controlando, porque ¿cómo se determina qué es lo que está usando, qué es lo no, un vape? Entonces, todo el uso de alcohol aumentó muchísimo. Más, recuérdate que antes era, tú decías, los hombres toman. Ahora toman las mujeres más que los hombres. O si no, toman igual. Entonces, ha habido muchos factores que han ido dañando específicamente ese cerebro, que están interfiriendo en esos neurotransmisores. Y por eso vemos un exceso de violencia, vemos un exceso de reactividad de las personas y también vemos como una descomposición social. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Antes, ejemplo, los casos de lo que era arranque de celos, específicamente en los personas homosexuales, eso era uno esporádico, ahora son varios. Ahora tú no sabes quién está en alguna acción ilícita, porque todo el mundo quiere tener para divertirse, para vestir, para hacer, aunque no tenga la preparación ni tenga los medios, buscan la forma, ¿me entiendes? Y tantas cosas que hace el ser humano que esto está incidiendo en la agresividad, está incidiendo en las desapariciones, porque cuando tú vas al fondo de por qué se desapareció, o era porque tenía una pareja escondida del mismo sexo, o era porque tenía un lío de deuda, o era porque era una persona que era un jugador, ¿me entiendes? Son muy pocos los casos de personas que no tienen una situación ilícita que se desaparece. Doctora, sí, diga, continúe. Entonces, cuando tú vienes a darte cuenta, tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Pero en realidad es que el ser humano está en descomposición. Y tú ves que ahora mismo, antes tú escuchabas unas canciones bellísimas, románticas. Ahora mismo tú escuchas muchísimas canciones que, lamentándolo mucho, tú dices, ven acá y qué desmoralización el que nosotros estamos teniendo. Y es específicamente esto, en realidad, que la población ha perdido un norte. Y no te estoy diciendo solamente República Dominicana, te puedo hablar del mundo ahora mismo. Entonces, todo esto, tú vas viendo cosas raras, porque fíjate, si analizamos el primer caso, el del señor que se atrincheró y que comenzó a tirar tiro, sabemos qué pasó con él. Lo llevaron a un extremo, no lo respetaron.
Vemos como pasó con el señor del este, que los bandidos, los jóvenes, le acababan todas sus cosas. Pero vemos como también desapareció este joven y después apareció un tanque y teniendo una historia. Y entonces, cuando tú vas averiguando, tú dices, ¿qué está pasando? Está pasando que hay una descomposición. Hay una descomposición a nivel social y, lamentándolo mucho, esto está infiriendo en nuestra sociedad y está permeando. ¿A dónde nos podrían llevar, doctora, todas estas situaciones? Porque todo ese cúmulo de negatividad no puede deslumbrar un futuro esperanzador para la sociedad mundial incluso. Mira, yo creo que el ser humano tiene que comenzar a revisarse. Nosotros debemos comenzar a revisarnos. ¿Cuántos valores hemos perdido? ¿Cuáles conductas dañinas nosotros estamos asimilando y le estamos viendo como normal? Ejemplo, yo he visto niños, te estoy hablando, últimamente niños de 16, 17 años, usando vape. Y los padres lo permiten, los padres lo dejan. ¿Hasta dónde estamos siendo tan permisivos? O no queremos confrontar las situaciones. Estamos dejando que nuestros hijos hagan lo que quieran. ¿Hasta dónde nosotros estamos consumiendo sustancia? ¿Qué tipo de sustancia? El alcohol, sabemos que el alcohol es dañinísimo, pero la gente no está teniendo un control. Al contrario, yo veo que hay gente que dice, no, yo no me bebo un trago, yo no me sucio la boca. Es un trago que debería de ser. No 10 botellas como se bebe la gente. Entonces, ¿esto a dónde te lleva? Hacia una sociedad totalmente descompuesta, hacia una catástrofe mundial. ¿Por qué? Porque nadie está tomando en cuenta que están perdiéndose los valores humanos. Ejemplo, el humano tiene que tener cierto respeto, cierto cuidado, cierto amor a la vida. Y si nosotros observamos, la gran población está precisamente absorbiendo un sinnúmero de actitudes y acciones que dañan su propio cuerpo, que dañan su propia vida. Se cuidan de un COVID, pero no se cuidan de una cirrosis hepática, no se cuidan de una demencia, no se cuidan de una adicción, no se cuidan de una psicosis, no se cuidan de una depresión mayor. Doctora, usted es especialista en lo que son los temas de adicciones. Mire, recientemente hubo un caso de un joven por aquí por los kilómetros que fue agredido físicamente, y el voluntariado LGTB y más, pues hablaba de que este joven pertenece a ese sector, ¿no? Y que fue incluso violado y agredido. En el día de ayer, pues salían las declaraciones del doctor Clemente Terrero, director del Hospital Robert Rick Cabral, dando las declaraciones de que el niño no presenta que fue agredido sexualmente. Y todo esto, según las explicaciones que daba el doctor, en vista de los análisis y todo lo demás, daban cuenta de que el niño se encuentra teniendo, este adolescente, una vida de consumismo de drogas bastante activa, y que es todo esto es producto de una familia disfuncional. ¿Por qué la incursión de estos jóvenes a tan temprana edad en el mundo de las drogas? Mira, yo siempre pongo el ejemplo que antes en los hogares, mamá no trabajaba y mamá era quien cuidaba, vigilaba y hacía. Ahora cuando salió la liberación femenina, donde supuestamente vamos a trabajar y vamos a producir también y somos independientes, esto ha marcado mucho los hogares. Y yo tengo más de 20 años diciéndolo. Las madres salir de las casas, el no tener una custodia de su hijo, de ver qué hace, qué no hace, con quién se junta. Porque viene y es algo bíblico, dice, la necedad viene ligada al muchacho. Significando que los jóvenes se corrompen, que los jóvenes pueden fácilmente ser persuadidos, que no tienen un norte claro, un adolescente. Entonces, para eso está mamá cerca, para conducir y ayudar. Pero cuando mamá no está en la casa y mamá llega en la tarde, y ya en la noche prácticamente, y el hijo llega temprano, la madre no tiene un control del acceso de las redes, de dónde se junta, si llegó a la casa, si se quedó por el camino, porque fácilmente lo llaman, ¿dónde tú estás? Yo estoy en casa, pero ya no está ahí, para contactar con quién está, con quién se está juntando, qué está haciendo.
Entonces, estos niños que no están teniendo un control de sus padres, que no están teniendo una buena guianza, estos niños son muy influenciados por el medio, por personas que ya han sido dañadas y siguen dañando, porque el dañado se vuelve dañador, el violado se vuelve violador, el agredido se vuelve agresor, porque son conductas que se van aprendiendo, que se van haciendo, que se van formando. Entonces, ese sigue transfiriendo a otro. Entonces, el abandono de la mujer del hogar y salir fuera, esto está permitiendo que los jóvenes tengan una no guianza sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y también los vuelve a ellos vulnerables a ser influenciados por aquella gente que ya está dañada. Porque tú dirás, bueno, eso pasa en el barrio, pero en el residencial, ¿qué pasa? En el residencial también. En el residencial los niños dañados siguen dañando a los otros. Usan sustancias hasta en su misma casa y sus padres no lo saben, porque no tienen el tiempo para supervisar, porque cuando llegan a casa están cansados y lo que vamos a hacer es comer, compartir un ratito y ya. Pero ¿dónde está el control de lo que se está haciendo, de cómo se está comportando? No hay un control de nada. Y aquí es que radica lo que nosotros hablamos. Lamentándolo mucho, cuando los padres vienen a despertar y a dar cuenta, ya sus hijos han sido violados, han sido inducidos a la sustancia, han sido inducidos inclusive hasta el vandalismo. Todo depende, ¿tú me entiendes? Hasta dónde ese niño está siendo no supervisado y a qué tan temprana edad comenzó y a qué tan temprana edad los padres pudieron darse cuenta para poder entonces ayudar a sus hijos. Doctora, usted es encargada de lo que es la salud mental en el Servicio Nacional de Salud. Dígame cómo desde allí se apoya a las personas que padecen alguna condición de salud mental y cómo se va trabajando todo, que eso es parte importante, ¿no?, del trabajo y sus actividades diarias. Mira, nosotros, tú sabes que somos una gestión nueva y que no existía en el Servicio Nacional de Salud la salud mental como departamento ni nada que le diera un seguimiento directo a la salud mental y a los ejercicios de ella. Entonces, tenemos un departamento nuevo y este departamento que lo presido yo es un departamento donde nosotros estamos organizando la salud mental en todos los hospitales. Y una de las cosas es que nosotros levantamos los servicios donde están y a nivel público, tanto en segundo y en tercer nivel, tenemos médicos especialistas y tenemos psicólogos. Estamos entrenando desde el primer nivel a los médicos generales para que ellos puedan hacer una intervención oportuna y una detección oportuna y ellos puedan referir. Pero en nuestros hospitales estamos haciéndolo. En cada hospital nosotros estamos abriendo por lo menos una cama, haciendo una salud mental integrada al sistema salud. Porque al no tener una cabeza, la salud mental estaba fuera del sistema salud, en el sentido de que no se ingresaba en cualquier hospital, nada más se ingresaba donde había una unidad. Ahora no. Ahora se está, independientemente de las unidades, se están habilitando habitaciones por hospitales para que haya por lo menos en cada hospital una habitación aparte de lo que es la consulta del paciente, la consulta externa, como nosotros le llamamos, del paciente y las emergencias. En todas las emergencias se aceptan los pacientes de salud mental, pero una vez ya identificada dónde están las habitaciones, se mandan a internamiento. Si vamos a los hospitales de tercer nivel, en todos tenemos, gracias a Dios, ya profesionales de la salud mental, por lo menos en una gran parte del país. Porque como tú sabes, los psiquiatras en el país somos 220 aproximadamente, de los cuales activos en el sistema solamente tenemos menos de 170. Y ellos están repartidos en los hospitales que hemos podido. ¿Por qué? Yo, ejemplo, ahora mismo tú me dices, bueno, yo no tengo un psiquiatra en Dajabón, o yo no tengo un psiquiatra en Pedernales, pero yo no tengo un psiquiatra en Samaná, yo no tengo un psiquiatra en Baní, pero yo te puedo decir que esas plazas, a los pocos psiquiatras que están sin emplear, yo se las he ofrecido y ellos dicen que no se van tan lejos. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Al haber un déficit de psiquiatra, tenemos provincias sin psiquiatras. Pero no es porque el sistema no ha querido incluirlo, es porque ellos no quieren trasladarse a ese sitio. Entonces, ahí vamos a tener nosotros que crear unas normas y unas políticas para que conjuntamente con Residencia Médica, con el Colegio Médico, con la UAS, la Sociedad de Psiquiatría y nosotros,
cuando vayan a hacer, cuando entran las especialidades que entran anual, poner condiciones a que esos egresados que el Estado forma, cuando salgan, hagan una pasantía de posgrado en aquellos lugares donde no tenemos psiquiatra, para que ahí nosotros comenzar a brindar los servicios. Pero esto no es una condición que solamente la tiene la República Dominicana, es una condición mundial. Al contrario, muchas veces a nosotros los dominicanos nos manda propuestas de trabajo de Suiza, de Canadá, de muchísimos sitios, porque le hacen falta a los psiquiatras. Los psiquiatras es una población poca a nivel mundial. Así mismo es. Pero sí tenemos los servicios. Sí, gracias a Dios, nosotros estamos abriendo, donde quiera que tenemos psiquiatra, estamos abriendo habitaciones, porque es que se brinde el servicio, es que pueda incluirse el paciente de salud mental en todos los lugares donde se dan los servicios de salud. Y eso, si Dios quiere, lo lograremos. Sabemos que somos una institución joven, pero podemos hacerlo cuando todos aunamos esfuerzo. Que así sea, doctora, y la mejor de la suerte con todos esos proyectos. Agradecemos que haya estado con nosotros y muy buenas declaraciones la que usted nos ha ofrecido aquí hoy en Noticias CTV y mucho más. Gracias. Señores, hemos conversado con la doctora Franci Báez, quien es la encargada de salud mental del Servicio Nacional de Salud, médico, psiquiatra y especialista en adicciones. Y ustedes escucharon de su propia voz pues toda la situación que existe en el país y en el mundo con relación a la salud mental y a los demás detalles. Nos vamos a pausa. Al regreso volvemos con más de Noticias CTV y mucho más. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Hace mucho tiempo, durante todos esos meses que estuviste... ¡Cónchole! Ahora solo me queda chatía. Pila de data prepago Win. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Para que lo sepa, Mara Taquel. En todas mis apps y en todo mi internet. ¡Dame pila de data Win! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos.
El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria que se adquiere tras ingerir agua o alimentos contaminados. Los signos y síntomas del cólera son diarrea abundante y líquida, con aspecto de agua de arroz, vómitos, dolores de barriga, sed y deshidratación. Si tienes estos síntomas, dirígete de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerda, para prevenirlo se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua. Protégete del cólera. La prevención es un asunto de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Seguimos adelante, porque la mejor manera de protegernos es el diagnóstico seguro. Con nuestras pruebas rápidas, antígenos y PCR, el Hospital Metropolitano de Santiago está a la vanguardia con la mejor tecnología de detección. En esta nueva realidad, en el HOMS agilizamos la entrega de resultados para que nuestra sociedad no se detenga. Nuestro equipo profesional trabaja de manera integral y eficiente hoy que necesitamos comprobar nuestro estado de salud de manera constante. Recuerda que estamos a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao. Para más información, síguenos en las redes sociales como Hospital HOMS o solicita tus pruebas al 809-258-8053. HOMS, hospital seguro para todos. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza cree. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, si no hay tiempo para más, de esta manera llegamos al final de Noticias CTV y mucho más. Honguito Guá, 2 meses de prisión preventiva a Najayo junto a su primo, el señor Mantequilla, el próximo 16 de este mismo mes. Se le presentará, conocerá prisión, la medida de coerción, conocimiento de medida de coerción y así sucesivamente. La niña que fue encontrada o dejada en el Ministerio de Turismo se encuentra en el perfecto estado de salud, todo bien. Y hasta aquí Noticias CTV y mucho más. Nos vemos mañana.